Bueno, ¿quién habla? Jefe, jefe, soy yo. Nos descubrieron la pista secreta. Alguien nos puso el dedo. ¡Maldita sea! Voy para allá. Atórenle a esos desgraciados que no se la van a acabar. Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa. Le sumió tiro a su escuadra y se bajó la camisa. Les dice a sus compañeros: hay problemas en la pista. Procedente de Colombia, una avioneta llegaba a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada. Pero la pista secreta la judicial le encontraba. Ya la estaban descargando cuando se oye una sirena. Los narcos se reportaron. Jefe, tenemos problemas. El jefe dice: hagan frente, voy para allá, no se mueva. Llegar la judicial, cayeron dos traficantes, quedaban cuatro nomás. Pero cuando llega el jefe, no quedó ni un federal. Y ahí les voy, compa. Señor, aquí está la carga. Dijeron los colombianos: entréguennos el dinero, porque ya nos retiramos. Pues que tengan muy buen viaje, al infierno los mandaron. Ninguno era judicial, eran pájaros rabones. Se disfrazaron de leyes, como en varias ocasiones, junto con los colombianos, hacían sus operaciones. El hombre se carcajeaba y besaba los paquetes. Qué mansito me agarraron, no saben con quién se meten. Si no es por el percaso, no hubiera salvado el fleto.